Hola, hola. Hoy vamos a ver un vídeo de Horizon Forbidden West y os voy a enseñar dónde podéis farmear garra ardiente. Vale, de hecho yo creo que es el único lugar, pero también es el mejor. A ver, estamos aquí en la selva, ¿vale? Bueno, pues aquí hay lugar de garra ardientes y lugar de garra ardientes, ¿vale? O sea que tenéis dos, uno aquí y otro aquí, pero yo estoy aquí, lo voy a poner más cerquita. Yo estoy aquí porque a veces en este sitio que yo os voy a enseñar vais a poder encontrar un tercer garra ardiente, ¿vale? O sea que son tres. Uno que podéis conseguir aquí, otro que podéis conseguir aquí, más este. Y lo vamos a ir a ver y le vamos a quitar las piezas. A ver. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Esto os van a pedir. Vamos, suelen la inmensa mayoría de las veces la membrana de saco. No sé por qué me ha visto. Ah, vale, porque estaba de pie. La membrana de saco. Venga, le voy a ir dando caña, porque si no. Ahí. Pumba. Que estos suelen pedir la membrana de saco de garra ardiente, lo más valioso. Y en caso de ser un alfa. ¡Uepa! En caso de ser un alfa, lo que os van a pedir es el corazón. Ah, esto es lo peor, que vienen los chiquitillos estos. Ya sabéis que no le tenéis que dar en... Me va a atacar otro, me va a atacar otro. Ah, ahí. Vale. Que ya sabéis que no le podéis dar en la membrana, porque si no explota y ya no sirve. ¿Vale? Entonces siempre, preferentemente, a los hombros. A los hombros o a la cabeza o... ¿Vale? Eso... Ahí. Eso, por supuesto, si queréis conseguir la membrana de saco. Si no, pues le dais caña a saco, ¿sabes? Ahí. Este traje es buenísimo para... Para las flechitas, macho. Ahí, te di. ¿Dónde vas? Aquí usar munición. Venga, lo vamos a intentar, pero es que es muy arriesgado. Ahora. A ver. En la cabeza. Usar esta munición es muy arriesgado porque... Te congelé. Vale. Usar la munición potente es arriesgado porque te puedes cargar el saco, la membrana de saco, ¿sabes? Entonces, ahí, fuera. Vale, fuera. A ver, aquí está, membrana de saco de garra ardiente. Nervio principal de garra ardiente. Esto también lo suelen pedir. Y esto sobre todo, bulbo raquídeo luminoso. Vale, guay. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir aquí y ahí para que lo veáis.
que podéis conseguir 3. Aquí lo que pasa es que a veces sale un garra ardiente y otras veces salen ¿cómo se llama, Leñe? Garris reactores, ¿sabe? Hay veces... Espera, hombre, me voy a quitar a este porque... Hay veces que sale garra ardiente y hay otras veces que sale... garra ardiente, entonces... Uy. ¿Dónde vas? Entonces, claro. Vale, no veo dónde está el cuerno que le he quitado. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, pues ahí habéis visto que puedes conseguir uno. Ahí tenéis al otro. Y de hecho, este es Alfa. Que ahora salen más de día. Antes salían más bien de noche. Vale. Aquí tenéis que tener más cuidado porque hay vigías. Espérate, vamos a ir más recto. No sé por qué Leñe tira maderita, que nunca está de más. Ahí. Vale, vamos para acá. Y ahí vais a poder ver que está el tercero. Voy bien, ¿no? Sí. Un poquito para acá. ¡Qué leñe! Se queda parado en un cachino tronco, tío. Maderita, mira. Es súper útil la nueva opción que han metido de quitar las animaciones para coger los recursos, macho. Vale. Y por aquí tiene que estar el tercero. Por aquí tiene que estar el tercero. A ver. Allí, allí, allí lo tenéis. Dos alfas, fíjate. Dos alfas y uno normal. Así que ya sabéis. Anda, y encima un garra ardiente alfa de nivel 60. Pues este es duro, ¿eh? Este es duro. Y grandote. Bueno, chavalines, hermanitas, ya sabéis dónde podéis conseguir... 3 garra ardientes para farmear, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y os sirva de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed muy buenos y hasta luego. We'll be right back.